¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al habitual resumen semanal que realizamos en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Una semana que arrancaba el pasado lunes 17 de septiembre cuando conocíamos una noticia muy importante y es que Mogán apuesta por el turismo rural y lo hacía reafirmándolo con una reunión con el sector. Las actuaciones que se están realizando en materia del turismo rural se han comentado en esta reunión, una jornada de séptima jornada de turismo rural de naturaleza activa y vacacional en Gran Canaria, cuyo objetivo ha sido poner puntos en común para este sector. Los asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también han podido conocer la realidad de la vivienda vacacional en el ámbito rural. Que la universidad pregunta qué área no interviene, por ejemplo, en Santa Brígida. Somos conocedores que somos municipio de sol y playa, pero también poco a poco se está introduciendo la parte de turismo rural y que nosotros lo vamos a tener en cuenta en las próximas normativas y sobre todo a través del plan general, porque creo que tenemos que combinar el sol playa con lo que es también la alternativa al turismo rural. Es el impacto que está produciéndose la vivienda vacacional tanto en la zona litoral como en el interior de la isla. También será un motivo de debate. Y el objeto principal es tomar todos conciencia que queremos hacia el futuro y que lleguemos a conclusiones para que las distintas áreas del ayuntamiento, desarrollo local, formación, empleo, urbanismo, planeamiento, cultura, turismo, por supuesto, pero muchas áreas, prácticamente todas del ayuntamiento, intervienen en un desarrollo social y económico desde el eje del turismo. Una noticia muy importante también con la que continuábamos porque las calles de Arguineguín se han vuelto mucho más accesibles. Con un presupuesto de más de 200.000 euros, las actuaciones se están realizando en concreto en la avenida Francisco Navarro Navarro y las calles Miguel Marrero Rodríguez, Damasco y Jacomar. Se eliminarán los bordillos de las aceras y los pavimentos de los pasos de cebra, unas calles que no cumplían actualmente con la normativa para las personas con movilidad reducida. Pues estamos en estas obras que han comenzado hace un par de semanas de mejora de accesibilidad en diversas calles de Arguineguín. Comenzamos por la calle Francisco Navarro, donde los trabajos que lo que compete a las aceras pues ya está prácticamente finalizado y continuaremos por otras calles que están incluidas en este proyecto, como pueden ser la calle Damasco, la calle Jacomar o la calle Miguel Marrero. Es una obra financiada con fondos municipales, con un importe de adjudicación de algo más de 200.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de 4 meses, con lo que entendemos que antes de final de año pueden estar finalizados. Le pedimos a los vecinos siempre disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas obras, pues, pero son obras necesarias y entendemos que esto de la accesibilidad tenemos que ir mejorándola en todas las actuaciones que hemos tenido. Siempre intentamos meter dentro de lo posible adecuación de accesibilidad. Esta es una obra específica en estas 4 calles de accesibilidad. En la calle Miguel Marrero también incluso se mejora el pavimento en la parte pendiente de la calle, que producía muchos resbalones habitualmente y que teníamos muchísimas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, y cambiamos el pavimento por otro más antideslizante para también evitar este tipo de caídas, ¿no? Un lunes en el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ofrecía una entrevista en la que valoraba sus primeros 100 días de mandato. El Gobierno tiene claras cuáles son las prioridades, sus objetivos: la regeneración, la justicia social y la convivencia en Cataluña. Esos son nuestros objetivos. Por tanto, si los tenemos claros y no nos desviamos de ellos, rectificaciones no hay. Lo que puede haber es ruido. Mientras tanto, Pink Coast continuaba con las carreras en el municipio de Mogán, realizando una nueva entrega en Playa de Mogán el pasado sábado. Hablamos de la Rock Round Mogán Night, que se celebraba este pasado con salida y meta frente al gimnasio municipal en Playa de Mogán. Unas carreras de 6 y 12 kilómetros, además de clases gratuitas de fitness y talleres para los más pequeños. En la modalidad de 6 kilómetros transcurrió, como están viendo en pantalla, y quedando en primera posición Aníbal López con 22 minutos y seguido muy de cerca por Jesús Santana con 20 minutos. En la modalidad superior de 12 kilómetros, en primera posición con un tiempo de 40 minutos, quedó Saúl Castro, seguido por David Viera con 45 minutos. El martes conocíamos que el municipio combate los malos olores con una técnica que mezcla oxígeno y ozono. Una
técnica que ya se encuentra empleándose en diferentes partes para poder combatir los malos olores en las estaciones de bombeo de agua residual del puerto de Mogán y de la cofradía de pescadores de playa de Mogán. Con este método llamado ozoaireación se degradan los compuestos orgánicos e inorgánicos y se descomponen todas las grasas, aceites y otros flotantes dentro del vaso de bombeo. En el municipio también se están tratando con este sistema las entradas de aguas brutas en la depuradora de Mogán, mientras que se están tratando con ozono inyectado directamente, pero en el aire, a los olores de las estaciones de bombeo de la playa de Mogán y la calle Alcalde Paco González en Arguineguín. Un municipio que sigue apostando por la práctica deportiva y lo reafirmaba remodelando diferentes canchas, haciéndolas todas mucho más accesibles. Una actuación para poder utilizar todas las personas que quieran estas nuevas y renovadas canchas de pádel pertenecientes a las instalaciones deportivas municipales de Playa de Mogán. Para esta actuación se realizará una reparación de la solera existente en estas canchas, así como en la instalación de un nuevo tapiz de césped artificial, como detallaba el propio concejal del área, Luis Becerra. Sí, se ha hecho una inversión de 9.309 euros. Concretamente lo que se ha hecho es reparar la solera, que es el subsuelo que hay debajo del tapiz, para que se solucione el problema de desnivel que había debajo del mismo, y luego pues se ha implantado este nuevo césped artificial en estas dos canchas de pádel, que ahora lo que van a afectar a un mejor sistema de juego y sobre todo para la prevención de posibles lesiones, ya que el anterior césped ya tenía bastante deterioro y presentaba pues anomalías en el mismo, y de este modo pues para todos los amantes del pádel del municipio de Mogán pues poder jugar en esta nueva superficie. Un martes especial para la isla de Gran Canaria porque volvía a abrir sus puertas el Parador de Tejeda después del incendio del pasado año 2017. Tras el incendio que se vivía hace casi un año en el municipio, el Parador de Cruz de Tejeda reabría al público justo un año después de que se viese seriamente afectado por el incendio que asoló la cumbre Gran Canaria. Los primeros clientes comenzaron a llegar ayer a primeras horas del mediodía, recibidos por un personal que volvía a sus puestos de trabajo con ilusión y también muchos nervios. En septiembre de 2017 las llamas llegaron al parador dañando la cubierta, la zona del spa y sus habitaciones, 10 de ellas con daños considerables y las otras 5 con daños menores. En aquel momento, la rápida acción de los servicios de emergencia con la brigada de bomberos al frente evitó una tragedia mayor en la cumbre. Un día también en el que José María Aznar comparecía ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal de su partido, del Partido Popular. El expresidente José María Aznar se desentiende de la trama Gürtel y asegura que no tiene conocimiento de la financiación ilegal del Partido Popular. El expresidente del gobierno y líder de los populares durante 14 años ha comparecido hoy en la comisión que investiga la supuesta financiación, donde se han vivido tensos momentos de interrogatorio con el diputado Gabriel Rufián. Aznar ha asegurado en esta comparecencia que no conocía a Correa. El expresidente también se ha mostrado firme en desvincularse de cualquier atisbo de corrupción del Partido Popular y ha negado la existencia de una caja B, pese a que la investigación judicial la confirma desde 1989. Sobre la supuesta caja B del PP, mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo. Y que, por lo tanto, no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o que no hayan sido no hayan sido respetuosos con la legalidad. Pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significa algunas personas en relación con la organización. En aquellos años en los que yo era presidente del Partido Popular, yo recibía una retribución como diputado y una retribución como presidente del Partido Popular. Y punto. Esas dos retribuciones formaban parte de mi base imponible en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y allí están constatadas, y allí están declaradas, como todos los ingresos que yo he recibido. Y no he recibido ningún ingreso más, ni he ordenado, naturalmente, en ningún caso, ningún otro ingreso o ningún otro orden de pago que no sea legal. Nos vamos rumbo al miércoles cuando informábamos de que el Ayuntamiento de Mogán ha decidido crear un nuevo parque para perros en el municipio.
más de 500 metros para este nuevo parque canino para el municipio. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada de varios representantes del grupo del gobierno municipal, han visitado las obras de construcción de este piquipicán de Arguineguín, que contará con 550 metros cuadrados. El ayuntamiento de Mogán ha invertido algo más de 33.000 euros en esta actuación. Además, los perros disfrutarán de una zona de juego y el parque contará con bancos y puntos de agua, como nos detallaba el propio concejal del área, Ernesto Hernández. Visitamos hoy las obras que tenemos en la calle Damasco para la instalación de un parque canino. Será un parque de alrededor de 550 metros cuadrados, con zonas de esparcimiento y juego para los animales, con bancos, con puntos de agua, e intentándolo también de dotar de sombra, para lo que aprovechamos algunos de los árboles que se quitan de la parcela donde va ubicado el parque de Arguineguín, aquí al lado, en el centro, cerca del centro de salud. Es una inversión de algo de más de 33.000 euros, financiada con fondos municipales, y tenemos previsión que a finales del próximo mes de octubre ya puedan estar finalizados. Un miércoles también en el que comenzaba el programa de actividades Me Quiero, Me Cuido, para el cual siguen abiertas las inscripciones. De septiembre a octubre se va a realizar este programa. Desde el Ayuntamiento de Mogán vuelven a poner en marcha este programa, que dará comienzo, como decíamos, el próximo lunes 24 de septiembre con el taller Cómo vivir mejor en los enredos de la ansiedad. Le seguirán el encuentro con el otro, Los caminos del amor y La otra cara de las pérdidas, que tendrá lugar el 1 y el 8 de octubre respectivamente. Se van a celebrar desde las 5 de la tarde en los servicios sociales de Arguineguín, un programa de actividades que clausurará sus jornadas en el Garañón, en Tejeda, en el próximo 20 de octubre. Así que si está pensando en participar, inscríbase en los servicios sociales situados en la calle Damasco o a través del teléfono 928 15 88 00. El miércoles que se alcanzaba el máximo de la luz en lo que va de año. Sí, se ve reflejada en la tarifa de la luz. El precio de la electricidad en el mercado mayorista para este miércoles ha registrado un nuevo máximo anual y pasa a ser de 75,93 euros, con lo que supera al anterior, cuando el 12 de septiembre llegó a los 75,39 euros el megavatio por hora. Este es el tercer máximo anual que marca el precio de la electricidad en este mes de septiembre, después de los registrados los pasados días 5 y 12 de el mismo mes. El miércoles que también se conocía que el rey Felipe VI visitará la isla de Gran Canaria el próximo mes de noviembre. A finales de noviembre se va a celebrar esta conferencia, exactamente los días 24 y 25 en Las Palmas de Gran Canaria, donde dejará además el archipiélago la presidencia que ha ostentado los últimos años. Así lo ha avanzado a los periodistas la portavoz del gobierno regional, Rosa Dávila, en la rueda de prensa, donde también ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. También han confirmado la presencia a esta conferencia en Gran Canaria el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier. El jueves arrancaba con una noticia importante para el deporte autóctono, porque el Ayuntamiento de Mogán apuesta por la lucha canaria, queriendo dinamizar este deporte. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de deportes Luis Becerra y el concejal de contratación Artemio Artiles han mantenido esa reunión que vemos en estas imágenes con el presidente de la Federación de Lucha de Gran Canaria y el vicepresidente de la Federación Regional de Lucha, para trasladar la situación actual de este deporte en el municipio, y así informaban de los resultados de esta reunión. Simplemente se ha trasladado desde un local del cual no estaban haciendo uso, o más bien se estaba haciendo uso, pero a modo de almacenamiento, no como un club que estuviese en activo. Entonces, debido a la demanda por parte de otros colectivos deportivos y culturales que requieren un espacio, y sabiendo que además esos clubes y asociaciones están en activo, pues hemos tenido a bien trasladar ese material del club de lucha a otro espacio también, como almacén. Todo esto ha provocado pues que se haya generado una nueva directiva que viene con ganas, ya que tienen intención de seguir trabajando o empezar a trabajar en potenciar la lucha, que hasta el día de hoy estaba inactivo desde hace más de 2 años y medio. A promocionar lucha en Arguineguín. Ahora hay una junta directiva nueva que va a coger el equipo de lucha de Arguineguín. Vamos a salir ahora a traer los monitores, sacaremos la escuela. Para este año comenzaremos con la escuela y esperemos que en un futuro no lejano, para la próxima temporada, pues ya haya lucha en federada, va a haber, porque los niños están federados, pero bueno, lucha de equipo senior, y que vuelva la lucha al municipio de Mogán, que es lo importante, sumar.
un municipio que ofrece cursos de carácter gratuito para facilitar la inserción laboral. Un programa de formación a través de diferentes actividades que se celebrarán hasta el próximo diciembre, con varios cursos enfocados a las técnicas de venta, la dinamización de actividades al aire libre o la inserción laboral. Para aquellas personas que se encuentren interesadas, se pueden acercar al Centro de Servicios Sociales de Arguineguín o llamar también al número de teléfono 928-15-8800 con antelación, ya que las plazas son limitadas y durará hasta el próximo diciembre. Hemos decidido crear un proyecto que tenga una fecha de inicio que es en septiembre y una fecha de fin que es en diciembre, y que está programado de tal manera que desde que empiezas hasta el final vas a obtener determinadas titulaciones, determinadas capacitaciones profesionales que creemos que son necesarias en base a la gran cantidad de alguna manera de demanda que existe en el municipio de Mogán, que en este caso ya hablamos un poco de la hostelería, de aquellos cursos formativos como son los PFAE que realizamos desde el Ayuntamiento de Mogán y que es necesario tener de determinados requisitos para acceder, o por ejemplo el sector comercios, que también tenemos aquí muchos comercios, grandes superficies como los supermercados y demás, que también requieren pues que en este caso las personas tengamos unos mínimos. Un jueves en el que se cumplía exactamente un año del incendio en la zona de Tejeda y mientras tanto el Cabildo Insular sigue repartiendo las diferentes ayudas. Fue en septiembre de 2017 y del que precisamente en esos días se va a cumplir un año. De esos 163 expedientes, todos recibidos y diligenciados por el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo, 20 tienen que ver con la rehabilitación de viviendas dañadas por el fuego, 132 con afecciones e infraestructuras agrarias y árboles, y otros 11 con equipamientos comunes. La institución insular no ha facilitado el dato de si se han denegado solicitudes y cuántas, pero al menos hay una vecina en Las Mesetas, en Cueva Grande, que asegura que su petición le ha venido rechazada. La cuantía total aprobada para las ayudas del incendio asciende a un total de 828.988 euros, aunque solo se han abonado hasta la fecha los 287.000 euros que corresponden a 15 de los 20 afectados por daños en inmuebles. Nos vamos rumbo al viernes, último día a nivel informativo de la semana, cuando informábamos que la nueva escuela de Arguineguín comienza poco a poco a caminar para que sea una realidad en el municipio. En principio, en 38 semanas, esta actuación dará cabida para más de 200 alumnos y alumnas en el municipio. Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, el ayuntamiento quiere apostar por mejorar el actual estado de la educación primaria en el municipio, donde acogerán en este edificio desde 0 a 6 años. Además, también tendrá un patio de recreo, un huerto y diferentes cavidades para la cocina. Se acaba el verano y ahora no queda otra cosa que mirar al otoño y el tiempo que nos viene. El otoño, que comenzará el próximo domingo a las 3:54 horas peninsulares, se prevé cálido y con precipitación normal en casi todo el país, después del verano con más tormentas del siglo XXI. La estación otoñal, con una temperatura media entre 15 y 16 grados, tiene una alta probabilidad de que se alcancen valores de temperaturas superiores a los normales en toda la península y en las Islas Baleares, aunque para Canarias no se vislumbra una tendencia clara. Datos curiosos para este verano: una temperatura media de 23,6 grados, 0,6 grados por encima de lo habitual. Ha sido un verano bastante cálido, muy húmedo y con muchas tormentas. Solo arrojó una ola de calor, cifra muy por debajo de los episodios de calor de los últimos años. Se trata del 13º verano más cálido desde 1965 y el 11º más caluroso de lo que llevamos de siglo. Más de 2.600 intervenciones ha realizado la Cruz Roja Española en las 13 playas de Gran Canaria. En concreto, desde el 21 de junio al 15 de septiembre han estado operando en esta temporada de verano 200 personas encargadas de velar por la seguridad y la salud de los bañistas y visitantes. La mayor parte de las intervenciones fueron por heridas y traumatismos leves, aunque también algunas personas se pasaron con las horas de sol y tuvieron que ser atendidas por los profesionales. Las personas que más necesitaron ser atendidas fueron los mayores de 65 años y los niños con heridas, contusiones leves, golpes de calor e incluso algunos extravíos.
Recuerden que se trata de un fin de semana importantísimo con la realización del 29º Encuentro de Beneguera, sin duda uno de los festivales más importantes para el municipio, que nosotros analizaremos al detalle mostrándoles las mejores imágenes el próximo lunes. Esto es todo por nuestra parte, les dejamos a continuación con nuestra programación habitual y regresaremos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde de nuevo con nuestros servicios informativos de la mano de Sabina Ortega. Hasta entonces, que pasen todos un muy buen fin de semana.